De regreso con más a CIPSE Noticias más temprano y esta mañana me da mucho gusto darle la bienvenida al secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Gustavo Arjona, con quien vamos a estar hablando del Día Mundial contra la Trata de Personas. Secretario, muy buenas tardes, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Greta, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a usted por estarnos acompañando y bueno, ya comentábamos un poquito antes de entrar al aire, ¿no? La complejidad de este tema, de lo que es la trata de personas, porque bueno, muchos se podrían, vamos a comenzar por ese punto, ¿no? De que se pueden confundir con la trata de personas, con el tráfico de personas también, ¿no? Pero aclarando, estamos hablando de esto porque en próximos días se conmemora este día. Sí, es correcto. El 30 de julio se conmemora la trata de personas, ¿no? Y precisamente en este año el tema es que llegue a todas las víctimas que han sido objeto de este flagelo, ¿no? La trata de personas efectivamente es un concepto que muchas veces se confunde con el tráfico ilegal, ¿no? Uh-huh. Que es más que nada lo que busca el tráfico ilegal es el traslado de migrantes, ¿no? En una zona fronteriza. En cambio, la trata de personas es algo mucho más amplio que tiene por objeto la explotación de la persona. Uh-huh. O sea, esto se da pues a través de la captación, coacción, ¿sí? La explotación de la persona a través de algún engaño, del rapto, ¿sí? Del fraude, y que tiene por objeto pues tener algún lucro, algún beneficio, ¿no? Claro. En este caso, secretario, hablando un poco en cuestión de estadísticas y de números, ¿cómo se ha detectado ustedes con el trabajo que hacen en CODEI aquí a nivel estatal, pero también a nivel nacional? ¿Cómo va este tema de la trata de personas? Sí, bueno, en un principio en la trata fue evolucionando, uh-huh. ¿no? Anteriormente se conocía como la trata de blancas, ¿no? Exacto. Porque pues cuando hablamos, por ejemplo, de trata, pues a lo mejor tenemos el referente mental de la esclavitud, uh-huh. pero pues realmente hoy por hoy es mucho más amplia, ¿no? Y va desde, en un principio fue, podríamos decir, esa la finalidad en el caso de trata de blancas, que era la explotación sexual de mujeres blancas, de mujeres europeas, estadounidenses, y pues se quedó muy arraigado el concepto. Hoy por hoy este concepto pues ya está inmerso dentro de la trata de personas, porque ya es mucho más amplio, ¿no? O sea, ahorita vemos que, como mencionabas, en relación con las estadísticas, pues en un principio pues estaba más dirigido hacia las mujeres, o sea, las víctimas eran más mujeres, pero en los últimos años hemos visto cómo ha incrementado la tasa de víctimas de trata de personas en el grupo específico de la niñez, ¿no? O sea, uh-huh. niñas y niños, pero muy, muy en particular en el grupo de los niños. O sea, cada vez son más niños que son víctimas de trata de personas. ¿En qué actividades se ha detectado esto, secretario? Principalmente en trabajos forzosos, trabajo forzoso, explotación sexual también. Sin duda, esto sí es un tema que, bueno, dirán muchos, bueno, pues ahora las autoridades competen, pero no, es un tema que nos compete a toda la ciudadanía. Como nosotros, ¿cómo podríamos ayudar en esto? Pues precisamente a través de la divulgación, ¿no? O sea, una de las funciones que tiene la Comisión de Derechos Humanos es poder platicar sobre estos temas, ¿no? Y en el caso de la trata de personas, pues bueno, como bien mencionabas, todas las personas pues de alguna forma están expuestas, ¿no? Y la mejor forma también de poder prevenirlo pues es conocer, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, a través, sobre todo después de la pandemia, que viene un incremento más, o un uso mejor dicho, ¿no? Un uso más común de las plataformas digitales, los medios de comunicación digitales, pues esto también abrió la puerta para la delincuencia organizada, porque a través de estas mismas plataformas pues ya logran captar a personas víctimas de trata de personas. De trata de personas, es correcto, sobre todo eso, ¿no? Que ahora sí que las redes sociales juegan un papel fundamental, no solamente para poder contactar con estas personas, sino también para estas personas poder contactar con las víctimas. Así es, sí. Y esto pues de alguna manera pues también ha permitido de que se mantenga más en sigilo esta actividad, ¿no? Uh-huh. Y más a escondidas, ¿no? De los ojos de la autoridad. Claro. Y en esto, en este tema, secretario, de la autoridad y todo cómo se va manejando, existen marcos jurídicos también tanto nacional como internacionales que se involucran en estos temas. Sí, precisamente a nivel internacional pues existió una convención, se creó una convención para en contra de la delincuencia organizada, que tiene tres importantes documentos, ¿no?
Uno de ellos, pues, precisamente tiene la finalidad de combatir el tráfico ilegal de migrantes, ¿sí? La otra que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, principalmente en mujeres y en niños. ¿Sí? Y otro que pues también está enfocado a combatir la delincuencia organizada a nivel global, que es la prohibición y el tráfico ilegal de armas de fuego. ¿Y aquí a nivel nacional cómo estamos? Tenemos una ley especial, ¿sí? Tenemos ya una ley especial para prevenir y para tratar también a las víctimas de trata de personas. ¿Sí? Esta misma ley pues prevé también que existan fiscalías especializadas para investigar este tipo de delitos, ¿no? Entonces ya hay pues de alguna manera las garantías tanto internacionales como nacionales. Lo que sí hay que, pues yo creo que enfocarnos más es precisamente en el área de la prevención, ¿no? O sea, el poder saber y conocer que existe, que esto pues no es ajeno, no es nada más en algunos países, o sea, también se da en nuestro país. O sea, obviamente son actividades ilegales que no se dan a conocer, pero pues ahí están, y yo creo que sí es muy importante también conocer cuáles son las modalidades de esto, ¿no? ¿Aquí en Yucatán se da esto, secretario? Pues sí, se ha detectado. Pues hay, ¿cómo se llama? Existe lo que es la fiscalía, ¿no? Y se han dado, ¿cómo se llama?, situaciones que en un momento dado pues pudieran ser objeto de trata conocidas. Y pues sí se han presentado, ¿cómo se llama?, algunas denuncias, algunas quejas que se le ha dado seguimiento, ¿no? Para, en este caso le corresponde precisamente a la fiscalía determinar, como es un tipo penal, pero también un derecho, es más o menos como pasa con el caso de la tortura. La tortura es una violación de derechos humanos, sí, pero también está contenida como un ilícito, ¿no? Así es. Pues sin duda podríamos seguir platicando de este interesante tema. Nuestro tiempo es muy breve, pero yo le agradezco mucho, secretario, que nos haya acompañado esta mañana para poder platicar precisamente de esto y aclarar estas dudas que pues teníamos, yo creo que todos. Muchas gracias. Y si hay oportunidad, aprovecho igual también para invitar. El próximo viernes vamos a tener una actividad en la ciudad de Tizimín, organizada por nuestra delegación de Valladolid, donde se va a hacer a las 11 de la mañana en la Universidad Integral, en la Universidad, ahorita les estoy al top, Interamericana para el Desarrollo. Y vamos a tener una actividad en conjunto con la Fiscalía General del Estado para hablar sobre la trata de personas. A las 11 de la mañana, la entrada es gratuita y libre. Pues hay que aprovechar esto para poder estar más con, ahora sí que en contexto con el tema. Gustavo Arjona, secretario ejecutivo de la CODEI, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Nosotros vamos con Humberto.